bienvenidos a estas breves de la zona del viernes 8 de marzo de 2019. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Un fuerte operativo por aire que realizaron elementos de la Marina y Policía Federal en el municipio de Celaya sorprendió a los habitantes de la colonia Dos Plazas y la del Valle. Minutos después de las 19 horas de ayer, alrededor de 5 helicópteros de las fuerzas federales incursionaron por la zona. Este hecho sorprendió a la ciudadanía, que comenzó a salir de sus casas para grabar con sus celulares. Aunque no hay alguna versión oficial por parte de la autoridad federal, se presume que es parte del operativo para capturar a El Marro, una movilización que inició desde el lunes con la incursión de las fuerzas federales y estatales en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Villagrán. Alcaldes de municipios aledaños a Villagrán descartaron que los hechos de inseguridad, así como la presencia del grupo criminal de Santa Rosa, afecten directamente a sus ciudades. Esto luego de que en diferentes operativos conjuntos entre la Federación y el Estado, habitantes de la comunidad de Santa Rosa de Lima bloquearon carreteras en defensa de los integrantes de un grupo delictivo que ahí opera. Aunque el clima de violencia ha predominado en Villagrán, alcaldes de los municipios de Irapuato, Guanajuato, San Miguel de Allende, así como la alcaldesa de Salamanca, mencionaron que esta inseguridad no afecta directamente a sus ciudades. El primer tramo del Rally México que se corre en las calles de Guanajuato se tuvo que cancelar a falta de que salieran los tres líderes. Justo cuando Sebastián Ogier se encontraba en la salida, les notificaron que había un daño en el último sector y que no podían salir hasta que fuera reparado. Los tres líderes del campeonato, Sebastián Ogier, Thierry Neuville y Ott Tanak, se reunieron con la gente del FIA para saber cuál sería la decisión final. Es todo un dispositivo que hay en toda la ciudad para recibir a los ciudadanos, a los del evento del rally, desde lo que es el expiatorio, lo que es el poliforum, toda esta zona. Primeramente salvaguardar la tranquilidad, la protección de los ciudadanos. Salvaguardar la integridad de los visitantes, supervisar las medidas de seguridad que se realizan en este evento. Como bomberos tenemos asignadas ambulancias para la atención prehospitalaria de la gente en caso de que se requiera, al igual unidades de rescate. Que recuerde la ciudadanía que depende de ellos que el rally siga en esta ciudad y tengamos una mejor convivencia. Que cuiden a sus hijos, no suelten durante los tramos, no se metan a los tramos, disfruten el rally. Evitamos los excesos de velocidad, respetar lo que es el reglamento de policía y vialidad. Con su participación hacemos un rally más seguro. No olvides mantenerte al pendiente a través de nuestras redes sociales y nuestra página zonafranca.mx, y no te pierdas nuestro siguiente bloque informativo, que será el próximo lunes.